amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi mascota original, TV. Aprovechando que es época de calor, vamos a tocar un tema muy interesante: el golpe de calor en los hurones. Acompáñanos. Golpe de calor. Ahorita regresamos, chaparrito, no nos tardamos. Nada más vamos a la tienda, ahorita venimos. ¡Mamá, mamá! Hemos cerrado aquí, pero no te preocupes, no me pego. ¡No me pego, mamá, no me pego! ¡Ay, me alejo! ¿Qué tienes, chaparro? ¿Qué te pasa? ¿Chaparro? Me siento mal. ¿Chaparro, estás bien? ¿Chaparro? ¿No? Pues muy bien, vamos a hablar un poco del tema y vamos a conocer qué es un golpe de calor. Pues bien, como el nombre lo dice, un golpe de calor es el aumento en la temperatura de forma exógena, o sea, de afuera hacia adentro de nuestros animalitos, y esto puede causar la muerte o un descontrol en su sistema fisiológico. Los lugares donde comúnmente pueden ocurrir estos accidentes pueden ser en las playas, directamente cuando salimos de paseo con la luz del sol, dentro de un coche que está bajo los rayos del sol, pueden ocurrir en cuartos donde haya maquinaria, donde caliente el ambiente también, y es muy común que esto suceda de forma accidental. Tanto, siempre hay que tener en consideración que un hurón debe de vivir siempre en un lugar fresco y bajo la sombra. Este es un ejemplo de lo que sucede dentro de un coche con las ventanas cerradas y a todo lo que da el sol. En el exterior vemos que tiene 30 grados centígrados, igual en el interior del coche. Posteriormente a 10 minutos, la temperatura casi aumenta a 10 grados centígrados, que ya es muchísimo. Recordemos que la temperatura de riesgo de golpe de calor en un hurón es a los 30 grados precisamente. Otros 10 minutos más aumenta hasta 43 grados, lo cual ya es muchísimo e inaguantable para cualquier ser vivo. Total que en 30 minutos la temperatura de nuestro coche aumentará hasta 49 grados centígrados. Hay que tener esto en consideración porque nadie sobrevive a este golpe de calor. Los signos de alerta en un golpe de calor en hurones son los siguientes: aumento de temperatura corporal, respiración superficial, ojadeos, aumento de frecuencia cardíaca, color rojizo intenso en lengua y mucosas, diarrea y vómitos con sangre, convulsiones y pérdida del conocimiento. Y bueno, si tú crees que tener calor excesivo es tan sencillo, checa lo siguiente. Las consecuencias de un golpe de calor serán las siguientes. Se harán coágulos en el sistema circulatorio central y periférico, afectando sus órganos internos, como riñones, vaso, hígado, incluso al cerebro, generando trombosis, por lo tanto muerte de cualquiera de ellos, y si corremos con suerte y no se muere, podría producir ceguera permanente y daño cerebral, paralizando sus patas traseras de por vida. Podemos usar un aspersor para rociar todo su cuerpecito, y esto con el fin de prevenir un choque de calor antes de salir a la calle o antes de manejar en un coche con él. Si viajamos en nuestro coche con nuestro hurón, debemos de poner el aire acondicionado y no le debe de pegar de forma directa, sino que debe de estar circulando el aire acondicionado. Si no cuentas con aire acondicionado, puedes abrir las ventanas para que entre directamente el aire y refresque. Ahora, que si ya tiene el choque y lo notas jadeando, inmediatamente lo pondremos debajo del chorro del agua a temperatura normal, a temperatura fría. Esto lo hacemos unos 5 o unos 10 minutos e inmediatamente corremos con el veterinario. De esta forma, él sabrá atenderlo de forma más adecuada para prevenir lesiones de por vida o incluso la muerte de tu animalito. Y no se te olvide, muy importante dar líquidos durante el trayecto hacia el veterinario. Pues bien, amigos huroneros, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de su agrado y que hayamos aprendido
a cuidar a nuestros hurones para prevenir un accidente de golpe de calor. Pues bien, suscríbase a nuestro canal de Mi Mascota Original TV. Nos vemos hasta la próxima.